ama como solo sé. Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Primero, antes de comenzar, enviarles los saludos de parte de nuestro amado pastor, Jorge Javier Vázquez Darza, de nuestra amada pastora, María Isabel Muñoz Gamboa. Y saludarle también en nombre de toda nuestra clase, la Farfana. Espero que se encuentre bien esta tarde, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio y lo vamos a hacer orando al Señor, para que el Señor nos dé gracia por su palabra. Padre amado, Padre justo y misericordioso, en esta hora, Padre bendito, le damos gracias por la vida, por la salud que usted nos otorga, Padre Santo, por el privilegio de poder ser llamado hijos tuyos, Padre. Padre Santo, en esta hora, Señor, le pedimos que usted nos revista su gracia, Señor, para poder conversar un poco de tu palabra, Padre bendito, poder entregar tu palabra y poder recibirla, Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, bendiga a cada uno de tus hijos en sus hogares, Padre, que está escuchando este mensaje, Padre. Y a mí déme de su gracia, Señor, para poder entregarlo. Padre bendito, le pido, Señor, que usted confirme este servicio y lo haga conforme a su voluntad. Todo esto se lo pido en nombre de Jesús, nuestro amado bendito Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, vamos a la palabra del Señor, la cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, del versículo 47 al 52. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 47 al 52. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Como subtítulo dice: Jesús narra la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Que sea de gracia en esta noche, mis hermanos. Esta palabra muy hermosa, una parábola donde nos enseña la red del pescador. Esa hermosa labor que tienen algunos hombres que trabajan en el mar. Y en ese tiempo Jesús le enseñaba a las personas que caminaban junto a él, incluso a sus discípulos, cómo teníamos que ser en nuestra vida, ya sea actualmente en el cristianismo, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y primero tenemos que ser... Tenemos que siempre hacer la voluntad de Dios.
Saber que la voluntad del Señor es perfecta en nuestras vidas, ya sea en cualquier condición, poder aceptarla. También conocer que al momento de poder recibir de la palabra del Señor, ya sea bueno o uno sea malo, el Señor está apto para todo. Así lo dice esta palabra, dice que una vez llena la saca a la orilla y sentado recoge lo bueno en cesta y lo malo lo echan afuera. Cuando sea el momento en que Jesucristo venga a nuestras vidas, venga a buscar nuestra alma, y podamos irnos con Él, el momento será cuando se separe lo bueno de lo malo, mi hermano. En este mundo nosotros no hemos sido llamados para juzgar, ni tampoco para apuntar con nuestro dedo a las personas, sino que hemos sido llamados para ser portadores de la palabra del Señor. Y nosotros, estamos, como estoy a cargo de la juventud, en la clase de la Farfana, mis hermanos, nosotros compartíamos que este tiempo que estamos en nuestros hogares haciendo servicio, poder reunirlo, hablar de la palabra del Señor, es un tiempo que tenemos de gracia para poder prepararnos para el día de mañana, mi hermano. El día de mañana va a ser el momento preciso cuando las personas necesiten un consuelo, necesiten una palabra de que usted pueda entregarla, de que usted pueda tirar esa red y pueda recoger almas que puedan aceptar a Cristo en sus vidas. Entonces nuestro propósito en este momento es poder trabajar en eso. Como lo decíamos con la juventud, el Señor nos está preparando. Estamos hablando de su palabra, conversando, entregando algunos seminarios, preparándonos por la palabra del Señor para que el día de mañana, cuando tengamos que salir a la calle, hermano, como lo hacemos todos los días domingos en la tarde, podamos hacerlo y podamos ir con fuerza y con fe que Cristo nos va a responder. El Señor nos está preparando, mi hermano, el Señor le está preparando a usted. No deje de lado los servicios, no deje de lado la palabra del Señor en su hogar, si tiene el momento, si tiene la disposición, ore en su hogar, clámele a este Dios bendito que permanezca en su vida, porque el momento que cuando las personas necesiten de Jesucristo, de alguien que les pueda hablar de este Dios bendito, ahí va a ser el momento que tenemos que trabajar. Y dice su palabra que ellos separaban lo bueno y lo dejaban en cesta, y lo demás era echado fuera, mi hermano. Cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, venga por su pueblo, Él va a escoger lo bueno y va a separar lo malo. Nosotros no somos quien para hacer esa labor, ese cumplimiento que solamente le pertenece a Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Él es el que aceptó nuestra vida, aceptó nuestra condición. Por eso en esta hora, mi hermano, a través de esta palabra, que el Señor nos bendiga, nos podamos preparar, mi hermano. Tratemos de preparar en nuestros hogares, hablar entre nuestra familia. Desde ahí comienza la predicación. Escuchaba una vez un pastor que decía que había un ayudante de él que le decía: Pastor, yo quiero predicar, quiero salir a las calles, quiero predicar la palabra del Señor en las calles, que me escuchen, que ellos puedan aceptar a Cristo. Y el pastor sabiamente le dijo: Primero, para poder lograr eso, tú tienes que poner un púlpito en tu dormitorio. Y si tu esposa te cree, después poner el púlpito en el living. Y si tu familia te cree lo que tú estás hablando de la palabra del Señor, entregando la palabra, ahí recién tú puedes subir un púlpito a la iglesia. Y si el Señor te da gracia para entregar esa palabra y la iglesia te cree porque es palabra con virtud, con gracia, ahí recién comienzas a predicar afuera. No sé cuál es nuestra condición, mi hermano, hoy en día que estamos en nuestros hogares. Pero sabemos que Cristo es el único que nos puede limpiar, el único que nos puede redimir. El Señor Jesucristo es el único que nos puede cambiar nuestras vidas, nuestra forma de ser. Por eso en esta hora, mi hermano, que usted pueda entregar su vida a Cristo, poder reflexionar en esta palabra que el Señor nos dice que nosotros tenemos que comprender lo que el Señor nos habla.
de lo antiguo y de lo nuevo. Tenemos que comprender lo que el Señor nos, que Dios nos entrega en el Antiguo Testamento y comprender lo que Jesucristo viene a entregar en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos importante, mi hermano, poder refugiarnos en la palabra del Señor. Y para mí, principalmente esta palabra que habla de cómo tengo que ser, cómo es la vida del cristiano, mi hermano, que el Señor le prepare en su vida, que el Señor me prepare a mí, que el Señor prepare a la juventud, a mi hermana Dorca, a mis hermanos voluntarios, en todos los servicios que estamos haciendo, mi hermano, que podamos entregar la palabra del Señor y que podamos hablar de la verdad que es la Biblia. Aquí está todo, mi hermano. La verdad es Jesucristo. El único camino que podamos poder, cuando sea el momento de salir a la calle, poder entregar una palabra de verdad. Una palabra con poder. Porque el Señor Jesucristo te ha ido preparando. Porque el Señor Jesucristo te ha ido dando gracia. Mientras tú estabas en tu hogar, estando tantas horas en tu hogar, pudiste pescar la Biblia y leer de su palabra. Y pudiste llenarte de la gracia del Señor. Que el Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas, que nos pueda preparar y que podamos ser buenos pescadores para atrapar almas al reino de Dios. Que esa es la misión que el Señor Jesucristo dejó aquí en esta tierra. Así que, mi hermano, que el Señor les bendiga a través de esta palabra y que podamos, como decíamos al principio, que podamos hacer la voluntad de nuestro Señor. Que no seamos jueces en esta tierra, sino que seamos portadores del amor de Cristo, portadores de la paz del Señor, y que cuando llegue el momento podamos juntarnos y entregar lo que el Señor nos ha dado en estos días, mi hermano. Si usted está pasando aflicción, si usted está pasando, a lo mejor está sin trabajo, mi hermano, sepa usted que el día de mañana el Señor le va a bendecir y le va a prosperar, porque el Señor no deja a sus hijos desamparados. Dice su palabra que si aún las aves del cielo, que ni ciegan ni siembran, tienen alimento, ¿qué más hace el Señor por nosotros? Así que, mi hermano, afírmese en esta palabra, crea en la palabra del Señor, que el Señor le va a bendecir y le va a prosperar, mi hermano. No caigan en la angustia, sino que firme adelante, mi hermano, para que el Señor nos siga dando la gracia. Así que al Señor le doy gracias en esta hora por esta hermosa palabra que me ha entregado en esta noche y para el Señor sea la honra y la gloria. Amén. Hermano, vamos a orar por el mensaje de su palabra. Así que le invito a que incline su rostro y le oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre amado, Padre bendito, en esta hora, Señor, le damos gracias, Señor, porque tú nos entregas por una porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti plenamente, porque podemos, Señor, ser oidores, Padre amado, de tu verdad y poder hacerla por obra, Señor mío. Permite que nuestra vida, Señor, podamos prepararnos en gracia y en virtud del cielo para poder entregar tu palabra a quien la necesite, Padre Santo. Tantas personas que no te conocen hoy en día, Padre, y necesitan de ti. Por eso te pido, Señor, en esta hora que usted nos revista de gracia cada día que estamos aquí en nuestros hogares, Señor, predicando, Señor, que quizás conectándonos a un servicio virtual, Padre amado. Pero usted nos dé la gracia, Señor, para poder salir adelante. Revístanos de su gracia para poder trabajar en su obra y que el reino de los cielos, Señor, usted pueda recibir a quien quiera recibir de tu amor, Padre amado. Permítenos, Señor, ser portadores, Señor, de las buenas nuevas de salvación. Poder llevar la gracia, Señor, y la paz a quien lo pueda necesitar, Padre amado. En esta hora te doy gracias por tu palabra que has hablado a mi vida y espero, Señor, que esta semilla, esta palabra haya caído en un corazón que necesite de ti, Padre. En esta hora te agradezco, Padre amado, por todo, en el dulce nombre de nuestro amado bendito Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.